The possibility of images that provide relief. Images that liberate, images that cure, images that could give back hope. The wonderful possibility of thousands of people dreaming the same dream at the same time. The chance to beat death. Those images will be there forever. Beings moving, loving, hating. Forever locked inside a machine that be able to project those images onto a screen, like a window through which dreams can be liberated, fly, and be set free. A dream preserver. So that they won't vanish upon awakening when we return to the horrors of reality. It sounds interesting, William. Continue working and keep me informed. Soy. Anda vos. En todo caso, yo voy luego. Manda saludos. Thank you.
Ana tiembla como es habitual cuando tiene miedo. El tono acostumbrado en 25 Hz sufre una modificación hacia la alta frecuencia, imposible de medir con precisión en este momento. Hola, lo lamento. Gracias. Lo siento, de verdad, lo siento. Si ves al amanecer, decile que no cuente conmigo. ¿Y? Me encanta. La semana que viene te hago una más fermecante. Te ejecuté seco. ¿Cuánto te debo? Lo de siempre. Hasta la próxima. Chao, gracias. Buenas noches. ¿Qué haces con esa plantita de un lado para otro? ¿Cómo te fue en el velorio? Un día de estos te vas a electrocutar, Leopoldo. Llegaron los impuestos municipales. ¿Qué pasó con el cine? ¿Lo van a vender o se lo van a alquilar a los pastores? Lo van a vender. Y me van a pagar indemnización. ¿Cuánto? No sé, todavía no sé. Leopoldo, ¿de qué vamos a vivir? Con lo mío solo no alcanza. Si esto me sale bien, la corona de los operadores se la van a meter en el culo. ¿Sabes qué es? Sí. Otro de esos cachivaches inútiles que vos inventás. ¿Qué es? Un recolector de sueños. Esto puede revolucionar hasta el psicoanálisis. Y mira qué guita, ¿eh? Mientras dormís, este aparato recoge las ondas cerebrales. Hasta ahí nada nuevo. Lo que estamos intentando con Oscar es decodificar esas señales y traducirlas en imágenes. La actividad cerebral genera electricidad. Amplificada, acciona el video. Se graban tus sueños. Y a la mañana siguiente puedes verlos. Podés ver tus sueños, ¿entendés?
Avanza, avanza. Me llamo Carlos. Un cuerpo de metal con corazón argentino. Para lo que guste mandar. Si tuviera colocado los brazos, ahora los tendría extendidos hacia vos. Es fantástico. No, es un poco idiota todavía, pero encargué a California unos chips que me van a permitir aumentar en un 200% su capacidad de respuestas motrices y verbales. Me lo hacen los mismos pibes que me hicieron la voz de Gardel. No quiero que sea un pollerudo, ¿viste? Que sirva nada más que para organizar la comida de la semana o ir de compras a la verdulería. Pero pinta bien. Si le nombras a Colombia se pone a rezar. Porque en la programación le puse lo de la muerte de Gardel. ¿Reza? Va a rezar cada vez que escuche la palabra Dios o registre alguna explosión o vibración muy fuerte a su alrededor. Tiene componentes extranjeros, pero el cerebro es argentino. Lo que vendría a ser el alma del robot, su memoria básica, está programada con datos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ser. Algo así como el ser nacional. Mira vos. Así que el famoso ser nacional era un robot. ¿Y todos esos datos se los pusiste en la cabeza? Bueno, en un sentido figurado, sí. Pero lo que en realidad es el cerebro del robot no está ahí por una cuestión de espacio. ¿Y dónde está? Debajo de la cintura, atrás. ¿En el culo? Este no va a ser más que cagadas. Che, ¿el recolector de sueños? ¿Lograste ponerlo a punto? Falta un poco todavía. Las imágenes no son muy nítidas. ¿No será que no soñás? Va perdiendo nitidez a medida que avanza la grabación. ¿Vas a usar sombrero? Era el sombrero del viejo. A él le hubiera gustado que lo usara para uno de mis inventos, en vez de dejárselo a las polillas.
asombroso, Leo. Lo lograste. ¿Te acordás que soñabas? No, no muy bien. Pero me acuerdo que sentí algo muy especial. ¿Miedo? ¿Angustia? No. Amor. Era un amor tan... Un amor como nunca había sentido antes, Oscar. ¿Quién es esa mujer? No sé. Sin embargo, la mujer de tus sueños. Leopoldo. ¿Apagaste la sala, Leopoldo? Hay una mujer adentro todavía, don Mario. Este pibe que entró como acomodador me parece que va a durar poco. Vos apagá, yo bajo. ¡Leopoldo! Encontrarte. William, no, yo no soy William. Encima sos una alucinación de otro. Perdón, ¿cuál es tu nombre ahora? Leopoldo. Desde hace más de 40 años. La última vez que nos vimos te llamabas William. Eras mi esposo y vivíamos en New Jersey. ¿La última vez? ¿Cuándo fue eso?
en tu anterior vida. Hola, Oscar. La mujer del sueño está aquí. La del sueño, sí, está aquí. Y dice que me llamo William. No, Oscar, no tomé nada. Estoy en el cine. Te veo después, Oscar. Perdón. Yo soñé con usted, pero no soñé su nombre. Rachel. Rachel. ¿En tu idioma es Raquel? ¿Por qué en mi idioma? ¿Cuál es el tuyo? Los espíritus no tenemos problemas de idioma. ¿Me estás diciendo que sos un espíritu? Vos también. Solo que estás encarnado. Me gustabas cuando eras William. Pero este Leopoldo no está nada mal. ¿Y qué pasó con William? Un día se desencarnó. Por eso sos ahora Leopoldo. Yo no he vuelto a nacer. Mejor salgamos. No está bien visto que uno hable con espíritus después del horario de trabajo. Hasta mañana, don Mario. Con corazón argentino, para lo que guste mandar. Oscar, te quiero presentar. No. ¿Vos me estás diciendo que viniste con esa mujer? ¿Y por qué la dejaste afuera? ¿Se la pasa? No. No está afuera. Está aquí. ¿Aquí? ¿Aquí, aquí? Exactamente sentada en esa silla. O sea que, vamos a ver, liberamos a un fantasma que solo vos podés ver. No soy un fantasma. No,
No es un fantasma. Es un espíritu. El espíritu de una mujer que amé en otra vida. En varias otras vidas. Ah. No, dice que... en varias otras vidas. ¿Le molesta si fumo? ¿Qué hace juguete de metal? Carlitos. Es un invento de Oscar. Él me ayudó en la parte electrónica del recolector de sueños en el que apareciste vos. ¿Recolector de sueños? William. Leopoldo, vos, cuando vivías conmigo la última vez, habías inventado una máquina a la que llamabas, creo que, Dream Machine. Aunque Thomas le decía kinetoscopio o algo así. William, ¿el inventor como yo? Vos eras inventor como vos. ¿Y cómo era esa máquina, te acordás? Registraba imágenes en movimiento y les volvía a dar vida sobre un lienzo blanco. Recuerdo que a Thomas le entusiasmaron mucho tus ideas y se pusieron a trabajar juntos en eso. ¿Quién es Thomas? Thomas Edison, tu jefe. Oscar. Parece que trabajé con Edison y que inventé el cine. Y vos ganando una miseria. Edison te debe haber cagado. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. Ese programa se activa cuando Carlitos está en contacto con una mujer. ¿Por qué se activó ahora? Abierto las campanas. Por la sencilla razón de que está en contacto con una mujer. ¿Y él cómo lo sabe? Si Carlitos activó ese programa es porque recibió alguna señal. Esta mujer, o su espíritu, o lo que sea, debe generar un campo magnético a su alrededor. Debe actuar como un transmisor. Pónetelo, Leopoldo. Si mi teoría es cierta, vos, igual que Carlitos, recibís esa señal que ella te manda. ¿Y si esto es así? Mandando la señal a través del recolector. No habría necesidad de filmarla, Leo. ¡Edison! ¡Papangulo! Dios mío, Oscar, me salvaste de la locura. ¿Es verdad eso que dijiste antes? Que estuvimos juntos en varias vidas.
¿Vos crees en mí? Yo sé que la situación no es fácil. Aceptar que tuviste otras vidas antes. Andar por ahí hablando con alguien que los demás no ven. Pero no te esfuerces. Yo no quiero nada a cambio. Me basta con haberte reencontrado. Me basta con que me hayas llamado. ¿Yo te llamé? Estaba en tu alma. Pero los seres humanos no recuerdan con el alma, recuerdan con la mente. Eso es algo que tu invento superó. En el sueño yo sentí algo muy especial. ¿Qué cosa especial, William? Perdón. Leopoldo. Es amor. Me amás. Nos venimos amando desde hace siglos. Nuestras almas se aman, no importa el cuerpo que tengamos. En alguna de esas vidas, vos fuiste mujer y yo hombre. No, 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 eso ya es demasiado. ¿Pero por qué te parece tan malo ser mujer? Mira si se enteran en el barrio. Yo entiendo que no te acuerdes de esas cosas. Pero es posible que te hayas olvidado de lo que es sentir amor. ¿Por qué lo llamás una cosa especial? Cuando debería ser la única forma de vida posible. ¿Tan mal están las cosas por acá? ¿Y qué vamos a hacer con este amor? No puedo ni tocarte. Estoy sintiendo una cosa tibia acá. Dice que va a empezar a dolerme. ¿Te estás acordando? ¿Te estás acordando? ¿Amas a tu esposa? Estamos casados hace 20 años. No se ama de la misma manera después de tanto tiempo. Yo te sigo amando desde hace varios siglos. ¡Leopoldo! Hola. ¿Con quién viniste? ¿Por qué? Me pareció irte a hablar. Acá uno de los dos se está volviendo loco. Hace 2 horas que tengo la comida lista. ¿Por qué no han tenido hijos? Ella no puede. William tampoco podía. ¿Por qué no adoptaron uno? Hay tantos niños en este planeta que se están muriendo de hambre. ¿Arreglaste el televisor? No. Entonces estoy escuchando voces, Leopoldo. O vos estás hablando solo, que no me extrañaría mucho. ¿Cuándo vas a arreglarlo? En vez de perder tanto tiempo en pavadas en el cuartito del fondo. Pero me gustaría ayudarte para que vivas mejor. No tengo un cuerpo para vivir. Tendría que nacer.
Esta es la forma de estar juntos que nos toca esta vez. Aprovechémosla igual. ¿Cómo? Aprendiendo. Quiero que vivas bien. ¿Me vas a soplar un número de lotería? Si tuvieras dinero, vivirías bien. Déjame probar. Ya lo probaste otras veces. Vivir bien es aprender a amar. Si vivís bien, no te va a preocupar la muerte como te preocupa ahora. Aunque te quede un solo día de vida. Come. Esa es una de las cosas que debes aprender. ¿Te preocupa algo? Me preocupa a vos. El invento puto ese del recolector de sueños. Nos conocemos hace mucho tiempo, Leopoldo. Vos sabés lo que te quiero. Pero no me pidas que crea en eso de la reencarnación. Yo creo que sos un tipo muy ingenioso, pero no puedo aceptar la idea de que hayas inventado el cine en otra vida. O que la Raquelita esa sea el espíritu de tu anterior mujer. No puedo, Leopoldo, perdoname, no puedo. Pero vos la viste. Yo la vi en un monitor conectado a tu cerebro. Creo que son cosas que vos te imaginás y que por un efecto maravilloso en el que no habíamos pensado, el recolector no refleja sueños, sino que transmite lo que vos te imaginás. Igual es un invento sensacional, Leopoldo. Me cago en el invento, Oscar. Acá lo importante es que abrimos una puerta que nos permite entrar en otra dimensión. Sí, en la dimensión de los manicomios. Puta madre, y vos se lo pensabas vender a los psicólogos. Pedí a papá una muestra del polvo que se junta en el recolector cada vez que soñás. La hizo analizar. No se parece a nada conocido. Tiene elementos orgánicos. ¿Elementos orgánicos? Como si se tratara de cenizas humanas. Y hay elementos minerales también, pero nada conocido. Papá estaba preocupado, me preguntó en qué mierda estábamos trabajando. Y eso no es todo. El polvo es ligeramente radioactivo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Se está quedando sin fuerzas. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. William.
Leopoldito. ¿Dónde están? Dormí, mi amor, que falta poco para llegar a Mar del Plata. Susana. ¿Está enferma? ¿Te puedo interrumpir un minuto? ¿Dónde está el álbum de fotos que era de mi vieja? Ese que tiene fotos mías de chiquito. En el ropero, en el medio, arriba. ¿Qué vas a hacer? No me revuelvas todo. Leopoldo, ¿no pensaste alguna vez que lo que inventaste no sea un recolector de sueños, sino una antena? ¿Una antena? Una antena poderosa, muy poderosa, que está captando información. O sea, al revés de lo que pensábamos. El recolector no recibe información de tu cerebro, la envía a tu cerebro. ¿Y de dónde viene la información? ¿Quién la envía? Podría ser toda una farsa. Podría ser todo mentira. Podrías no ser quien decís que sos. Que no sea Rachel. Te quiero, Rachel. Y no me importa si lo que voy a decirte me pone en peligro. ¿Ponerte en peligro? Podrías no ser un espíritu. Podrías ser un agente extraterrestre. De otro planeta. Y lo que yo recibí en el recolector de sueños puede haber sido una transmisión de tu gente. ¿Y para qué harían los extraterrestres todo eso? Para dominar a los seres de este planeta. Dios no juega a los dados. ¿De qué me hablas, Rosita? ¿Rosita? Acá le decimos rusos a los judíos, gallegos a los españoles. Es cariñoso. ¿Y
No vi que nadie te dijera rusito. ¿A mí? ¿Yo rusito? William era judío. Yo fui católica una vez en Irlanda. Leopoldo, si el universo fuera solo tu barrio, tu ciudad, tu país, tu planeta, si la vida se acabara en una caja de madera, si fuera solo esto que conoces hasta aquí, estaríamos pensando en un Dios tan mediocre, tan mezquino. Si enfriaras este ambiente podrías ver el agua, las gotas que aparecerían en los cristales, en las paredes. Eso podés entenderlo. Creo que ya estás preparado para lo que sigue. ¿Qué sigue? Te liberaste. ¿De qué? De las tres dimensiones que hasta aquí empobrecieron.